Qué gusto saludarlos de nuevo, siempre con personajes, en esta ocasión otro de los buenos pilotos colombianos que ha recorrido muchas pistas poniendo muy en alto el tricolor de nuestro país. En esta ocasión es Óscar Tungo, que también, como siempre, pues aquí con personajes latinoamericanos, en este caso, pues de nuestro origen de Colombia, pues Óscar Tungo también ha puesto muy en alto las banderas latinoamericanas. Y en esta ocasión, pues lo que significa. Y muchos se están preguntando, ¿regresar a la pista después de toda esta inactividad, después de toda esta incertidumbre de que sí, de que no, qué pasa, qué se puede hacer? Y bueno, y de ver que en Europa pues han iniciado las categorías, que la Fórmula 1 arrancó, que en Estados Unidos ya están rodando, que la NASCAR ya completamente carreras en esta temporada. Óscar, qué gusto tenerlo aquí. Y yo no sé qué le ha pasado todo este tiempo por la cabeza. Y cómo, pues, toma, pues, este regreso a pista. Bienvenido. Hola, saludo para ti y para todas las personas. Bueno, la verdad ha sido una bendición, ¿no? Este vuelo que ha realizado el Ministerio del Deporte. Quiero agradecerle especialmente a nuestro ministro Ernesto Lucena, al Gobierno Nacional y, bueno, también a lo que es la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle por medio de sus entidades, lo que es Indel Valle y la Secretaría del Deporte, que, pues, en conjunto con el Ministerio lograron tramitar todo el tema de permisos. Sobre todo en el tema de los protocolos de seguridad, ¿no? Todo lo que tenía que ver en cuanto a cómo se iba a realizar el viaje, de qué manera, cómo nos íbamos a trasladar. Así que, pues, realmente estoy muy agradecido con todos porque, pues, fue una labor bastante difícil, sobre todo pedir los permisos para que, pues, Europa nos diera la oportunidad de entrar. El vuelo estará partiendo desde Bogotá a Madrid el día 19 de julio. Y bueno, muy feliz de poder regresar a las pistas, ¿no? Tengo programado un par de test a finales del mes de julio y bueno, ha sido varios meses ya, ¿no? De inactividad, pero pues en parte también lo hemos tomado como una oportunidad de pronto de estar con la familia, de cuidarnos. Pues en mi caso he tenido la oportunidad también de tener personas cercanas que no en temas de familia, pero sí amigos o personas que han estado de pronto contagiados, pilotos que también han estado de pronto pasando por ese difícil momento y pues por eso, sobre todo, pues le digo a la gente que tenemos que ser juiciosos y muy responsables con todo el tema. Sí, yo no sé cómo pasó todo este tiempo y si en algún momento dijo, bueno, esto como que se embolató esta temporada porque como van las cosas, uno no sabía si se iba a iniciar algo o si no se iba a iniciar. Sí, siempre hubo mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo cuando yo viajé para los test oficiales de la categoría en Paul Ricard, nosotros en ese momento era, si no estoy mal, febrero, y bueno, ya estaba empezando el tema de la pandemia incrementar en Europa, y creo que el test era un miércoles y un jueves. Y el día martes, que pues era el día de setup day, donde los equipos pues preparan los autos, uno va y camina a la pista con el ingeniero, todo este tipo de cosas, habían llegado todos los equipos que iban a estar que estaban programados y proyectados para hacer la temporada. En ese momento pues estaba también un equipo que es el equipo K-Pax, un equipo norteamericano, que esta temporada tiene proyectado hacer el GT World Challenge en Europa, alternarlo con el GT World Challenge en Estados Unidos, y pues casi toda la infraestructura del equipo es una infraestructura estadounidense. Todo el equipo se desplazó desde Estados Unidos hasta Europa y empezaron a bajar todo el tema del material, los autos, herramientas, todo. Y de un momento a otro empezó a sonar el rumor de que Estados Unidos iba a empezar a cerrar las fronteras. Entonces, al otro día, pues arrancó el test, todos. Pánico. No había K-Pax por ningún lado. O sea, los carros en el garaje, todo cerrado. Y todo el mundo preguntándose de dónde estaba el equipo, dónde estaban los mecánicos, dónde estaban todos. Tengo un buen amigo que es Andy Suchek, que es piloto de Bentley. Y bueno, le pregunté a Andy qué había pasado porque él va a correr con ellos. Y me dijo, ellos apenas escucharon eso, se regresaron para Estados Unidos porque se pues, iban a quedar por fuera. Entonces, vivir como todo ese momento, y ahí pues nosotros también tuvimos que hacer bastantes gestiones para regresar a Colombia, iban a cerrar también los aeropuertos, nos tocó pasar de un país a otro. Son momentos bastante difíciles en el sentido de que lo prueban a uno de una u otra manera, de cosas que no había vivido antes.
pero pues gracias a Dios estamos sanos. Hace poco tuve la oportunidad de hacerme también el test del COVID, que gracias a Dios salió negativo, y ahorita que nunca motivado a regresar a las pistas y darle algunas alegrías a mi país que ojalá puedan lograrse. ¿Y este examen es uno de los requisitos para poder tomar el avión? Exactamente. Digamos que el vuelo como tal pues tiene unas medidas de seguridad muy, muy estrictas. Somos, digamos, en este momento, pues aparte de los deportistas, van a ser muy pocas las personas que van a poder viajar en el vuelo. Pues hay ciertos permisos y ciertos protocolos. Entonces, pues van a viajar las personas, pues, de cierta manera necesarias y fundamentales para ir al evento como tal. Pues hay que hacerse las pruebas de COVID, hay que pues tener todas las implementaciones como el tapabocas, el gel, el alcohol, todo este tipo de cosas en el viaje, estar cambiándose el tapabocas cada 4 horas, van a hacer unos exámenes también antes de subir al avión. Hay muchas medidas y bueno, yo creo que son pues muy pertinentes viendo la situación. Claro. Y todo este tiempo, pues yo lo vi muy activo en las redes sociales y haciendo mucho trabajo comercial. Y ya para lo que es específicamente como piloto, ¿cómo se preparó? Lo vi también que participó en el pilotaje virtual, que tal vez no lo había hecho y pudo hacer un buen debut. Sí, hice un par de carreras, no tantas como me gustaría. Realmente, pues, tuve como mucho más tiempo de estar en familia, también, pues, tuve algunas pequeñas cosas pues que estuve haciendo en el tema del negocio familiar, ahorita pues que se ha reactivado un poco las cosas aquí en Colombia, también trabajando los patrocinios. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en un proyecto muy lindo que hizo la Secretaría del Deporte, que es el tema de la ciclovida, pues un proyecto que se está pasando por uno de los canales nacionales para tratar de mantener a la gente activa en casa. Con la Secretaría de Salud de Cali también tuve la oportunidad de hacer un proyecto muy lindo que se llama Guardianes de Vida, tratando de poder llegarle a la gente con un mensaje para que se cuiden, entonces grabando un par de videos, un par de cosas. Y en el ámbito deportivo, en el tema del gimnasio, tratando de prepararme mucho, sí, honestamente he tratado de permanecer mucho en casa, he tomado pues las medidas de seguridad de manera muy estricta, porque pues es realmente en el caso personal estoy jugando mucho pues el tema de la temporada, ¿no? Para mí es fundamental para poder mantenerme en activo, poder este año hacer el campeonato, sobre todo que en este momento pues me mantengo casi que el 120% de patrocinios. Entonces pues ha sido muy importante seguir impulsando las marcas, tratar de seguir creando estrategias nuevas. Y bueno, muy agradecido también con las marcas que siguen, agradecido con las marcas que de pronto por temas de la pandemia pues no pueden hacer parte este año del proyecto, pero han sido fieles siempre y han creído siempre en él. Y bueno, es un momento que realmente nos tomó por sorpresa a todos. Sí, bueno, una cosa era de pronto aspirar a ir a ese vuelo, la otra era subirse. ¿Qué tan difícil fue poder conseguir el cupo? Bueno, realmente podría decir que me siento muy afortunado de ser de uno de esos primeros deportistas que el ministerio pues, me dio la oportunidad, ¿no?, de tener el cupo para el viaje. El ministro, además, usted lo patrocina precisamente el Ministerio del Deporte. Exactamente, sí, gracias a Dios me siento afortunado de ser uno de esos deportistas apoyados por el ministerio. Al mismo tiempo la relación con el ministro es una relación muy especial. Con Ernesto pues hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos, al mismo tiempo pues con todo el grupo de trabajo, de ahí en adelante con Miguel Acevedo, que es el director de todo el tema deportivo. Entonces, gracias a Dios pues se ha hecho una bonita relación y bueno, se dio la oportunidad también, ¿no? Yo creo que al final todos los deportistas también merecen la misma oportunidad. Creo que en este momento pues se trató de escoger también los que tenían de pronto compromisos a corto plazo para que se fueran en el vuelo, y va a haber posiblemente después de esto algún otro vuelo para esos deportistas que de pronto tienen un poco más lapso de tiempo para arrancar sus competencias. Entonces, por lo menos en este vuelo, pues hay deportistas como sobre todo los ciclistas del World Tour, entonces Rigo, Nairo, que pues en este momento están a puertas de entrar a las grandes carreras y necesitan también empezar su preparación.
Entonces, bueno, feliz de poder ir en este vuelo. Yo, pues, en mi caso, tengo test programados en Alemania a finales de este mes y el campeonato dará inicio el 7, 8 y 9 de agosto en Italia. Entonces, era de suma importancia viajar lo antes posible. En Italia, donde supuestamente han dicho que ha habido un rebrote del virus, ojalá pues que las cosas vayan bien. ¿En qué pista va a ser? Actualmente el calendario daría inicio en Misano, Misano Adriático. Digamos que es una zona pues que relativamente está pues en medio como del tema. Pero bueno, hasta ahora digamos que todo pues pinta de que se va a lograr hacer la carrera con todas las medidas de seguridad, se va a hacer también a puerta cerrada. Pero sí, como dices, en este momento yo creo que no solamente en el automovilismo como tal, sino en todos los deportes, pues estamos a la expectativa de que pueda cambiar en cualquier momento la situación. En cuanto al vuelo, ¿sabe con quiénes va a compartir y si había compartido? Yo creo que va a ser una bonita oportunidad porque pocas veces se va a reunir pues ese grupo de deportistas que van a viajar en este primer vuelo humanitario de deportistas. Bueno, sé que van muchos deportistas, bueno, sobre todo los Egan. Ciclistas más de renombre. No estoy seguro si Egan está aquí en Colombia, pero lo más seguro es que, pues sí, seguro, Rigo, Nairo, que pues, han estado haciendo su preparación aquí en Colombia. Sé que está Sebastián Henao, varios pues, muy importantes. Está Yuri Alvear también, que es una judoka caleña que pues, ha sido medalla olímpica. Entonces pues hay varios atletas muy importantes y bueno, para nosotros yo creo que como atletas es una ilusión muy linda regresar a competencia y ojalá poder dar un pues esos triunfos, ¿no? Que puedan ser una alegría para que todos los colombianos pues podamos seguir sonriendo y luchando con todo este tema de la pandemia. Sí, usted decía, Oscar, que hombre, que había que cuidarse porque tenía mucho en juego, pero es que hay que decir que todos tenemos en juego la vida. Porque el que no se cuide y no toma las precauciones, pues todos estamos a riesgo de perder la vida con este enemigo invisible que uno no lo ve, pero que está ahí, además que le puede llegar fácilmente. ¿Sabe cuál va a ser el manejo allá en la pista? Sobre todo ya después de que mucha gente en Europa pues, ha visto lo que se hizo en la Fórmula 1, la biosfera que se quiso armar en torno a la categoría y el éxito de haber hecho... Yo leí 8.400 pruebas durante las 2 semanas de COVID y ninguna resultó positiva. Entonces, creo que es un éxito y es algo para copiar. ¿Sabe sobre estas medidas y que también algo de esto se vaya a adoptar para la categoría de ustedes? Bueno, sé que en este momento hay unos protocolos bastante exigentes, sobre todo en el tema del personal en pista. Yo soy de los que considero personalmente que el tema de la salud de uno está en manos pues, de uno también tener la conciencia de hacer las cosas bien, ¿no? Y esto no aplica solamente para de pronto en el tema de las carreras, sino en general. Si somos responsables, si nos cuidamos, al final no es solamente nosotros, sino también lo que podemos de pronto generar en los demás, ¿no? Y eso es lo que he tratado de transmitirle también a la gente. Yo en este momento pues tengo la oportunidad de tener a mis abuelos aquí en casa, entonces las medidas son el doble, pero en pista yo creo que los equipos de Fórmula 1 primero han hecho una excelente labor para mantenerse sanos, pero al mismo tiempo pues han sido conscientes y han tomado las medidas todo el personal, y esto va a ser clave en todos los deportes y pues cabe resaltar que en mi categoría se toman muy en serio eso. Hay un proyecto que están haciendo un tema de desinfectar el auto en el interior, en los cambios de piloto. Eso es algo que se está probando, que se está ensayando también para que pueda haber pues, menos probabilidades de contagio. El personal va a ser muy limitado. El personal tiene que cambiarse la mascarilla cada 3-4 horas. También la ropa. Nosotros los pilotos tendremos que cambiarnos el traje 3 veces en el día. Los trajes tienen que ser lavados, hay ciertos controles, ciertas cosas. Entonces sí se está tomando pues muy en serio esto y esperamos que pues ojalá todo marche de buena manera, ¿no? Y para que todos podamos también correr. Digamos que pues en la Fórmula 1 pues está el tema de que si sale de pronto un piloto contagiado pueda ser reemplazado, pero yo creo que pues todos queremos ver a los pilotos principales, ¿no? En grilla, ¿no? Sería muy triste de pronto
Hamilton, que no puede correr por el coronavirus. Entonces, yo creo que sí se está tratando de tomar buenas medidas y ojalá puedan funcionar también en las distintas categorías. Creo que haber Fórmula 1 que ha funcionado muy bien es un buen abanico, un buen espejo para las demás categorías, poder aprender y sacar adelante las temporadas de los demás campeonatos. Sí, supongamos ahí prohibieron completamente que se mezclaran entre equipos, o sea, cada equipo está aislado, no pueden tener ningún tipo de contacto con los otros equipos para que sea mucho más estricto este cuidado. E inclusive, pues uno se sorprende que a veces uno dice, bueno, pues no quiere uno ver ningún positivo, pero mire lo que le pasó a Gaby Chávez. Gaby Chávez le tocó ir a reemplazar a Felipe Nasir, el piloto brasileño, que dio positivo para la competencia número 2 de la IMSA en Daytona, y posiblemente, porque eso no, si uno da positivo, no es que a la semana ya está otra vez listo a los 15 días. Posible que no pueda estar tampoco Felipe Nasir en esta competencia. Pero bueno, ya hablando de su compromiso de esta temporada, ¿con qué equipo va a estar? ¿Qué tan bien sentado va a estar con equipo, con gente, rodeado? Porque, como siempre, pues sabemos que esto del automovilismo, pues no basta con tener el talento. Hay que tener, porque así se llama automovilismo, un buen carro y estar bien rodeado con buen equipo y buen grupo de ingenieros. Bueno, para esta temporada estaré con el equipo Toxport. Es un equipo alemán, un equipo que es nuevo en la categoría. El año pasado tuvieron un par de carreras en el ADAC GT Masters, el cual pues lograron estar, hacer un podio y estar adelante. Mercedes este año me destinó en este equipo debido a ese prometedor futuro que tiene el equipo vinculado a la marca. Digamos que es uno de los proyectos que hay ahora, es primero arrancar en el GT World Challenge, pero como tal el equipo quiere seguir dando pasos a volverse un equipo como lo fue en su momento Black Falcon, como lo ha sido también HTP, que son equipos que corren en las 24 horas de Nürburgring, están en el GT World Challenge o en el GT Open, varias categorías. Entonces el equipo pues tiene mucha ambición este año de hacerlo muy bien. Actualmente lo más probable es que esté con un piloto finlandés, un piloto que viene de ser subcampeón en el super trofeo de Lamborghini en Asia. Y bueno, en este año el proyecto es ir por el campeonato de la Silver Cup, como lo hicimos el año pasado. Es que el año pasado lastimosamente no se logró el objetivo como tal. Creo que tuvimos un potencial para hacerlo mucho mejor. En Alemania creo que pues, logramos mostrar que podíamos ganar, que podíamos estar adelante, que podíamos estar peleando también con los grandes. Pero yo creo que nos faltó de pronto un poco más de constancia, tuvimos de cierta manera un par de accidentes, mi compañero también tuvo un par de accidentes y pues eso nos relegó a no luchar por el campeonato, pero creo que tenemos un paquete bueno, me sentí muy cómodo con el equipo en los test en Paul Ricard, estuvimos competitivos, sabemos que es un campeonato exigente, es un campeonato difícil, hay muchos pilotos de fábrica, hay muchos equipos también que tienen apoyo también directo, Y hay muchas marcas también, ¿no? Este año son 12 diferentes marcas, entonces la batalla siempre está asegurada, pero trataremos de hacer un buen trabajo. Tengo de pronto esa desventaja de pronto de no conocer uno de los circuitos, que será Magny-Cours, una integración nueva que hizo el campeonato para esta temporada debido pues, al tema de la pandemia, que se canceló Hungría por temas de tiempo. Digamos que ahorita, pues, a diferencia de que uno trata de hacer más carreras en el año, pues, porque a veces son muy pocas, ahorita todas van a ser encima. Y bueno... Todas seguidas. Todas seguidas, exactamente. Y bueno, en parte creo que también es muy bueno y es una ventaja para mí, porque a veces yo tenía lapsos de tiempo muy largos, entonces, pues, de pronto pasaba uno o dos meses que de pronto había un parón y pues, el resto de pilotos, algunos hacían dos o tres campeonatos mezclados, sobre todo algunos pilotos hacen AGC GT Masters o hacen el GT World Challenge, entonces eran más carreras, pero pues ahorita teniendo las más juntos es la oportunidad de pronto de estar más equiparados y tengo proyectos también con el mismo equipo de hacer un par de carreras más que están digamos que en stand-by dependiendo cómo evolucione el tema de la pandemia, porque serían a final de año y serían en Medio Oriente, entonces digamos que estamos en este momento en manos de ver cómo sucede todo. Y pues que en este caso Mercedes también dé visto bueno para que el equipo pueda viajar y mandar todo el equipamiento a Medio Oriente. Bueno, con esto, con lo que ha hecho también Yacamán, con lo que ha hecho otros pilotos colombianos,
pues se muestra que el automovilismo profesional, pues lo hay en variedad, en calidad. En Europa hay una cantidad de categorías, usted está en una de las mejores, y que el mundo del automovilismo no se acaba en la Fórmula 1. Es obviamente la categoría reina, y por eso se dice así, que es la categoría reina, pero existe más automovilismo. Pero le pregunto esto, es porque usted está ahí, está sólido en ese ambiente, si el tema y la opción y el sueño de llegar a la Fórmula 1 continúa. Sí, para mí siempre, hasta que, bueno, tenga oportunidad de pronto ya decir que, pues, por edad o por muchos más temas no se pueda. ¿Y cuántos años tiene ahora? Actualmente 24. Entonces, todavía está muy joven. Tengo un lapso de tiempo, sí, sigo, bueno, entregándole todo a Dios, ¿no? Realmente, porque pues sabemos que como tal es un tema que para todos los pilotos no es solamente un tema de ir rápido o de tener el talento, o a veces los contactos nomás, ¿no? Sino que pues hace falta tener el paquete completo, también el patrocinio, todo. Pero como lo dices, creo que pues sobre todo nosotros los hemos tenido la oportunidad de pronto de sostenernos en otras categorías, lo que hace Gaby pues en Estados Unidos, Tatiana también ahorita pues en carreras de acción y pues en Japón. Entonces tratamos de cierta manera estar a un nivel alto y de seguir representando a Colombia y también de pronto mantener viva como esa luz de esperanza, ¿no? Para las nuevas generaciones que vienen detrás y de cierta manera hacerlo en categorías de un nivel muy alto. Entonces, pues seguimos soñando, seguimos teniendo paciencia, esperando que se dé la oportunidad y de todas maneras sigo trabajando duro en lo que estoy. Quiero seguir avanzando, dar más pasos adelante en el tema de poder encontrar pues la oportunidad de ir acomodándome en categorías y creo que pues este año de la mano de este equipo tengo una oportunidad muy grande que gracias a Dios pues se me ha abierto, ¿no? El año pasado llegué con muchas más dificultades al campeonato, con muchos, digamos de cierta manera, con más problemas en temas de recursos por temas de que pues es costoso, ¿no? Hacer un campeonato tan importante. Pero pues este año de la mano de Mercedes he tenido la oportunidad de pronto de estar un poco más tranquilo, más acomodado y espero aprovechar la oportunidad a lo máximo, ¿no? Así que agradecerle pues a las marcas que han hecho esto posible y bueno, al equipo también, ¿no? Y poder dar los resultados que ellos esperan de mí al mismo tiempo. Sí, sino todo el mundo tiene la posibilidad de tener un papá como Lawrence Stroll, ¿no? O como Latifi. Porque inclusive pues, la noticia que ya se conoció es que es posible, y se está caminando en el tema, que Sebastián Vettel se vaya para lo que será el equipo Aston Martin de Fórmula 1 el próximo año. ¿Y quién saldría de ahí? A pesar de tener un contrato firmado por 3 años y a pesar de haber sido el hombre que movió los hilos para que llegara Lance Stroll y tomara posesión del equipo, cuando era el Force India y estaba en la quiebra. A pesar de todo eso, Sergio El Checo Pérez, piloto mexicano latinoamericano, pues con todo esto que se está hablando de Vettel, tiene prácticamente un pie por fuera de la Fórmula 1, porque es complicado pues saber cuál sería su futuro. ¿Cómo ve eso? Bueno, primero decir que pues realmente Checo ha sido como ese latino pues que ha tratado de mantener como latente el tema y es uno de esos pilotos, primero con experiencia y que ha logrado sacar resultados adelante, ¿no? Cabe recordar que Checo pues ha tenido varios podios con autos que no estaban en las mismas condiciones que de cierta manera tenían otros. Y bueno, es triste ver de pronto, pues sí, que hay muchas más cosas alrededor del tema deportivo, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, pues sé que y confío en que Checo encontrará un método, ¿no? Para seguir en Fórmula 1, pero esto pues demuestra, ¿no? Que al final pues necesitas poder tener el paquete completo. Yo he tenido la oportunidad de estar con muchos pilotos que pues cuentan con esa fortuna, ¿no? Un caso de un Mazepin, el mismo pues Latifi en su momento, ¿no? Cuando corría la World Series. Entonces, pues entiende uno, ¿no? Que a veces necesitan pues un poco más, aparte de suerte y eso, para poder estar ahí, ¿no? Todo lo que es Sudamérica tiene un gran talento, ¿no? Tiene pilotos de la talla de un Sete Cámara, Felipe Fraga, que pues ahorita en el Stock Car lo ha hecho súper bien, ahorita también en turismos,
Ahorita hay un piloto brasileño nuevo, Drugovic, que está en Fórmula 2, que lo hace también muy bien, que ganó su primera carrera ahorita en Austria. Bueno, pilotos argentinos también han habido de gran calibre, Esteban Guerrieri, que está ahorita corriendo el WTCC, Pechito. O sea, ha habido como tal, colombianos también. Yo creo que en su momento Gaby también, lo que hemos logrado hacer también Tatiana y yo, pues en esas categorías. Pero bueno, sí, hace falta ese empujoncito que sería muy importante que bueno, en ese momento, en ese caso, el patrocinio pudiera llegar y poder como dar ese salto de real, ¿no? De poder saltar a Fórmula 1 y mostrar realmente lo que somos capaces de hacer en un auto de esos, ¿no? Y que hemos logrado también demostrar de que estamos a la par con esos pilotos que están ahí, ¿no? O sea, nos hemos formado con pilotos como Gasly, como Kvyat, como Verstappen, Leclerc, Sainz. Entonces, realmente es posible, sino que, pues, como dices, hay muchas cosas más allá de eso y ojalá Checo pueda permanecer ahí y tener como ese vínculo todavía con Sudamérica, ¿no? Para el tema del automovilismo internacional. Sí, sí, lo bueno para la Fórmula 1 sería pues tener a Sergio El Checo Pérez ahí con Sebastián Vettel, pero para quienes no lo saben, estábamos hablando de Lawrence Stroll, quien es el papá de Lance Stroll, el piloto compañero de equipo de Sergio El Checo Pérez en el equipo Racing Point, y sería pues el compañero de Sebastián Vettel. Y no vamos a decir que es un mal piloto, es un buen piloto, pero no es un fuera de serie, y Pérez pues le ha demostrado que ha dado más, que tiene más talento y que debería por méritos permanecer él, pero Lance es el hijo del dueño, entonces con el hijo del dueño, ahí sí que se puede hacer, no se puede hacer absolutamente nada, ahí cualquiera pierde. Bueno, Oscar, pues nos alegra saber que puede estar en ese vuelo, que va a estar de nuevo representando a Colombia. Me imagino que se va y difícil que vaya a regresar pronto. Lo más acertado es decir, me voy y le toca uno quedarse ahí, ¿no? Bueno, tenemos, sí, proyectado, yo creo que regresar a finales de año, si es posible. Iremos más o menos cuadrando, pero sí, yo, bueno, tengo mucha ilusión de que podamos también pues terminar el GT World Challenge en Europa y de ahí pues continuar con el proyecto que se tenía trazado, que era hacer un par de carreras de duración, que esas serán en diciembre y bueno, ojalá se puedan dar y de cierta manera y confiando en Dios también poder estar en las 6 horas, ¿no? Que sería muy especial, a las 6 horas de Bogotá, como siempre de la mano de don Alfredo Cesana y don Jorge Cortés en el West. Y bueno, ojalá ver que hay mejoría, ¿no? Con todo este tema, pero bueno, por ahora seguir cuidándonos, seguir tomando las medidas de seguridad y bueno, en mi caso ir a pista lo antes posible, ojalá con de buena manera y logrando buenos resultados. Bueno, pues a cuidarse, Oscar. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por poder contar y por poder darle cuenta a todos los latinoamericanos y a Colombia, pues que va a estar de nuevo en las pistas con el tricolor de nuestro país. De manera que mucha suerte y que todo vaya bien en este campeonato en Europa. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Saludar a todos los que nos siguieron y bueno, ojalá darle muchas alegrías al país. Espero estén muy pendientes de las carreras y nada, todos a cuidarse en casa y cuiden a sus familias. Un abrazo. Recuerden muy bien que así como estuvimos hoy con Oscar Tunjo, pues pueden seguir también toda la información que diariamente emitimos en Motores RCN, en Antena 2, en la radio tradicional y también en www.antena2.com.co. También los sábados, como tenemos nuestro espacio en RCN Cadena Básica, que también lo emite Claro en el sistema de televisión, en emisoras, y siempre con toda la información de los deportes a motor y de la industria automotriz. Un gusto y nos volveremos a ver. Chao.